Muy buenos días, pueblo mexicano, sean todos bienvenidos a su programa con el consumidor, martes 10 y qué, 20, 10 y qué no, 20 ya, señores, 20 de noviembre, 20 de noviembre, siempre con el mismo cariño, mismo respeto para todos ustedes en este programa con el consumidor de los martes. Martes, hoy tenemos como cada martes nuestra sección Consumo Turismo con nuestro amigo Bolívar Mejía. Hoy él tiene como invitada a Indira de Jesús, quien es ingeniera ambiental y la directora de Natural Conservancy en República Dominicana. Con ella hablaremos de los problemas, programas de conservación al medio ambiente en el sector turismo. Importante el papel natural, eh, el papel que tiene esta, esta, también esta institución en la República Dominicana. También La Cocina Diferente con la doctora Maricela Mañón que cada jueves, martes nos acompaña y siempre tiene platos eh, saludables y también opciones para que usted eh, coma de una forma más sana, también más variada. Y por último, pero no menos importante, nos acompaña Manusi Rivas, que es la presidenta de Bless Models Agency. Con ella nos, también hablaremos acerca de un desfile de moda que se presentará aquí en la República Dominicana. Así que es muchísima variedad como siempre en el programa con el consumidor para todos ustedes. Siempre recordamos señores que usted tiene la opción de entrar a nuestra página web www.conelconsumidor.com. En esta usted puede ver todos los programas que hemos transmitido en los últimos tiempos, además de seguir al día con todas las informaciones que brindamos www.conelconsumidor.com. También seguirnos en Twitter, arroba para topa, arroba para topa en Twitter. Y en nuestro BBP que ya aparece en pantalla. Usted nos puede agregar y tener contacto con nosotros. También usted puede agregarnos en Facebook, seguirnos en Facebook, en nuestra página de Facebook. Eh, Facebook.com slash consumidor, donde también usted puede ver todo el contenido del programa. Eh, hacer comentarios, taguearnos, todo lo que usted entienda, eh, la, todos los mecanismos, todas las formas que usted quiera comunicarse con nosotros. Siempre las puertas abiertas, y también eh, les invitamos a cualquier solicitud de temas que quiera que tratemos en el programa, eh, usted puede hacerlo eh, usando estas vías. Cualquier tema, cualquier curiosidad que usted tenga con respecto a alguna enfermedad o algún otro tema en especial, usted tiene ese mecanismo para hacernos llegar esa, esa inquietud y nosotros, de eh, verdad, que le complaceremos. Así que siempre mantendremos el contacto directo con ustedes para que este programa sea parte de su día a día. Señores, antes de irnos a la pausa, tenemos mucho contenido en el programa del día de hoy, quiero comentar, Dios mío, hasta cuándo los dominicanos vamos a aprender, vam cuándo vamos a aprender nosotros los dominicanos a manejar. ¡Wow! ¡Qué caos es el tránsito en la República Dominicana, señores! Es algo que de verdad yo no entiendo cómo nosotros hemos podido sobrevivir a tantos años. Aquí pasan pocos accidentes para la forma en que manejamos los dominicanos. Todos, todos, eh, todos, incluyéndome a mí, todos. Porque hemos aprendido dentro de ese, de ese sistema a, a manejar de una forma eh, de verdad que es temeraria. Aquí todo el mundo maneja la ofensiva, aquí nadie respeta los carriles, aquí nadie, eh, los motores. De un carril a otro te cruzan, de un, de, del carril más. de un extremo a otro te cruzan sin ningún tipo de contemplación, al igual que los carros. El otro día, anoche, antes de anoche, iba yo a entrar al túnel y un camión, que está prohibido que los camiones entren a los túneles, a los túneles, no pueden pasar por los túneles, él como que se dio cuenta, eran como las 10 de la noche, se dio cuenta que, él, que iba por el carril hacia. Eh, fuera del túnel, ¿no?, que un, el, el primer carril antes de entrar al túnel. Y él se dio cuenta como que había un tapón, era en la Lincoln con, con 27. Y él se dio cuenta que en la Lincoln con 27 había un tapón. Y él decidió, un camión de volteo, señores, él decidió, no voy a coger el tapón, y se mete para el túnel. Pero en una acción, señores, que yo venía ahí con mi familia, tuve que yo echarme hasta el otro carril, porque si no, porque el señor decidió meterse en ese carril. Primero, hizo... Un, un rebase, eh, eh, un cambio de carril sin la eh, eh, sin la precaución de, o sea sin mirar hacia el lado sin poner direccionales tercero no entró al eh, no puede entrar al túnel no entró al túnel y a la velocidad que iba ese camión entonces señores esto pasa lo peor de todo es que esto pasa a diario y uno ni se inmuta vemos ya vemos también por ejemplo como en un motor andan dos adultos y tres niños un, un, un delivery de, 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 de un taxi motor que anda con los muchachos, un, un cuatro, cinco, tres muchachos en un motor que vienen del colegio y niños. O, o, o vemos también como del interior del país, a veces usted viene, ve en la autopista Duarte, camiones de carga, por ejemplo, cargando pollos y demás, y gente, eh, empleados, trabajadores, enganchados, amarrados por una soga, a, amarrándose de, un, de los huacales de, del, del, que cargan los pollos, que tienen los pollos, o se agarrados así allá afuera. En un peligro, usted no se imagina, y hasta se duermen. Ellos lo que hacen es que se amarran con una soga por la cintura porque, y se duermen en esos huacales. O sea, de verdad que, y entonces el, lo, lo peor de todo, señores, es que nosotros ya estamos inmunes. Eso para nosotros es normal. Eso para nosotros es tan común como, como ver a una persona comiendo arroz. O sea, una persona andar en, eh, de esa forma, eh, carro sin luz. Aquí el otro día me paró un amé a un familiar mío preguntándole por la revista. Que dónde estaba su revista. Y si ya me lo hace a mí, yo me lo como con yuca. Un AME me pide a mí la revista. Que me para a mí que dónde está su revista. Yo lo que le puedo ver con la matrícula de la frente, dale. Porque qué revista, señores. Usted sabe los carros que andan. Las revistas, usted sabe lo que es la revista, ¿verdad que sí? La revista es eh, este esta, esta, eh, sticker ¿no? que le ponen al vehículo que certifica que el vehículo está. O en óptimo estado para transitar. O sea, que tiene sus luces, todas buenas, que tiene cinturón, que no tiene emisiones de humo, no está botando humo, eh, que tiene su limpia vidrio. O sea, es que está en óptimo estado. En óptimo estado para andar. ¿Cuántos carros realmente en República Dominicana pueden tener revista? Yo creo que eh, eh, pocos. O sea, los carros más modernos tal vez que la gente, pero aquí lo que más hay es carros que no pasan, no. Si hacen una evaluación aquí, el 50% del parque vehicular del país no pasa por la evaluación de la revista. Y la revista la venden en sí. En, en. Entonces, señores, miren, hay que organizar este país. yo, yo Son de muchas cosas que, 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 que hay que mejorar, pero el tránsito es un caos. Yo espero que en algún momento algún tipo de coalición, la coalición digna o la indigna, o, o alguien que se vista de verde, a vestirnos de verde, para pedir. No el, ya el 4% lo van a dar. Entonces, vamos a pedir ahora una me mejor eh, forma de nosotros manejar, de transitar, las señales de tránsito respetar. Aquí los semáforos no se respetan. Aquí todo el mundo se va en rojo, señores. Todo el mundo. Aquí el amarillo. En, en otros países el amarillo significa precaución, frene, que se va a poner, hay que pararse, va a ponerse en rojo. No, amarillo significa que acelera, que se va a cambiar. Y aquí la gente, el verde, por ejemplo. Cuando llega un verde, yo freno un semáforo en verde si, es de, si pasa de día a las 10 de la noche y miro para los lados. ¿Por qué? Porque nadie sabe si viene un carro a todo lo que da por ahí o un motor. Entonces, de verdad que uno se siente a veces eh, como que eh, eh, impotente, se siente en una, con, con, sin fuerzas, ¿no? Con respecto a, a estas situaciones que pasan en el país que es tan común que ya nosotros ni siquiera nos inmutamos, los medios de comunicación no, la, no hablan de eso. Porque ya, bueno, esto es lo que hay. No, no es lo que hay, señores. Tenemos que ir a mejorar, a la mejoría, a buscar el, 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 el cambio. Ojalá que sí, de verdad, que, que todas estas organizaciones, el, el, el medio de comunicación, organizaciones sociales, como que luego que se acabe esta lucha del 4%, que ya debe acabarse ahora, porque ya lo van a dar el 4%, entonces vamos a empezar otra lucha para mejorar el tránsito, para sacar toda esa chatarra del medio, esos padres de familia que andan en un reguero de chatarra por ahí, por el medio también esas chatarras que no tienen ningún tipo de contemplación, que muchas veces de maldad se le tiran a, a otros carros para que para después que, el, que el, el tipo le dé dinero o se tiran porque saben, bueno, esto es un disparate, esto no tiene nada, no tiene, esto no me, a mí no me importa lo que le pase y se le tiran a un carro tal vez que está en mejor condición, porque no le importa. Entonces yo creo que ojalá que estas cosas mejoren, porque de verdad, sinceramente, señores, la República Dominicana tenemos un caos. Un caos. Da pena y vergüenza. Esta sección, nosotros tenemos los martes el tema del turismo aquí. El turista, señores, un tipo de turismo que, se, que, que se, se realiza en todo el mundo el turista que llega a un país, alquila un carro y se va a andar por el país. No es el que se va para un hotel. Hay un turismo que es el turista que le gusta conocer un, el país y que alquila un carro y no le gusta que le digan nada. Él quiere andar. Pa, y dígame, ¿qué turista maneja aquí, señores? ¿Y cómo? Dígame, ¿qué turista coge un carro aquí y sale a la calle? Dígame, eh, y se para y con un semáforo rojo y le van a tocar bocina atrás para que siga. <laughs> o la línea, o, o sea, de verdad que da mucha vergüenza y mucha pena a lo los que vivimos en la República Dominicana con el tema del tránsito. Y nosotros somos los culpables, los dominicanos, que somos los que no tenemos conciencia. Las leyes están ahí, pero obviamente, si nadie nos, nos impone que las que la cumplamos y nosotros no tenemos la menor intención de hacerlo, obviamente no, hay, no va a haber cambios. Vamos a la pausa.